La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, trazar editar. Véase también. Lista de personajes de Atlas Shrugged Agni Tagar, vicepresidenta operativa del ferrocarril transcontinental Tagar, mantiene a la compañía en marcha en medio de una depresión económica sostenida. A medida que las condiciones económicas empeoran y el gobierno impone controles estatistas a las empresas exitosas, se escucha a la gente repitiendo la frase críptica ¿Quién es John Gal? Lo que significa. No hagas preguntas que nadie pueda responder, o, en términos más generales, ¿por qué molestarse? Su hermano James, el presidente del ferrocarril, parece tomar decisiones irracionales, como comprar en la poco confiable asociate de Stel de Oren Dagny también se siente decepcionada al descubrir que el multimillonario argentino Francisco D'Anconia, su amigo de la infancia y primer amor, está arriesgando la empresa cuprífera de su familia al construir las minas de cobre de San Sebastián, aunque probablemente México las nacionalizará. A pesar del riesgo, Jimmy Boy Boyle invierten mucho en un ferrocarril para la región mientras ignoran la línea Río Norte en Colorado, donde el empresario Ellis Wyatt ha descubierto grandes reservas de petróleo. México nacionaliza las minas y la vía férrea, pero se descubre que las minas no tienen valor. Para recuperar las pérdidas del ferrocarril, Jim influye en la Alianza Nacional de Ferrocarriles para prohibir la competencia en áreas prósperas como Colorado. Wyatt exige que Downey suministre rieles adecuados a sus pozos antes de que el fallo entre en vigor. En Filadelfia, el magnate del acero Ang Rearden desarrolla Rearden Metal, una aleación más ligera y resistente que el acero convencional. Dagny opta por utilizar rearden metal en la línea Río Norte, convirtiéndose en el primer cliente importante del producto. Después de que se niega a vender el metal al State Science Institute, una fundación de investigación gubernamental dirigida por el doctor Robert Stadler, el instituto publica un informe condenando el metal sin identificar problemas con él. Como resultado, muchas organizaciones importantes boicotean la línea. Aunque Stadler está de acuerdo con las quejas de Dagny sobre el tono poco científico del informe, se niega a anularlo. Para proteger Tagar transcontinental del boicot, Dagny decide construir la línea Río Norte como una compañía independiente llamada Línea Youngalt. Ank se siente atraído por Dagny y no está contento con su manipuladora esposa Lillian, pero se siente obligado a quedarse con ella. Cuando se une a Dagny para la exitosa inauguración de young-galt Line, se vuelven amantes. En un viaje de vacaciones, Anki y Dagny descubren una fábrica abandonada que contiene un motor incompleto pero revolucionario que funciona con electricidad estática atmosférica. Empiezan a buscar al inventor y Dagny contrata al científico Kentin Daniels para que reconstruya el motor. Sin embargo, Wesley Mouch, un ex cabildero de Rearden que traicionó a Anka a cambio de un trabajo al frente de una agencia gubernamental, emite una serie de directivas económicamente perjudiciales en respuesta wyatt prende fuego a sus pozos y desaparece varios otros líderes empresariales importantes han desaparecido dejando sus industrias al fracaso de las conversaciones con francisco dagny y yang se dan cuenta de que está dañando a su compañía de cobre intencionalmente aunque no entienden por qué cuando el gobierno impone una directiva que prohíbe a los empleados dejar sus trabajos y nacionaliza todas las patentes dagny viola la ley al renunciar en protesta para obtener la conformidad de Ank, el gobierno lo chantajea con amenazas de publicitar su aventura con Dagny. Después de un gran desastre en uno de los túneles de Tagar Transcontinental, Dagny decide volver al trabajo. A su regreso, recibe un aviso de que Kentin Daniels también renunciará en protesta, y se apresura a cruzar el país para convencerlo de que se quede. De camino a Daniels, Dagny se encuentra con un vagabundo con una historia que revela el secreto del motor. Fue inventado y abandonado por un ingeniero llamado John Galt, quien es la inspiración del dicho común. Cuando persigue a Daniels en un avión privado, se estrella y descubre el secreto detrás de las desapariciones de los líderes empresariales. Galt lidera una huelga organizada de los hombres de la mente contra una sociedad que exige que sean sacrificados. Se ha estrellado en su escondite, un valle aislado conocido como Galtzbulch. Mientras se recupera de sus heridas, escucha las explicaciones de los huelguistas sobre la huelga y se entera de que entre los huelguistas se encuentran Francisco y muchas personas prominentes, como su compositor favorito, Richard A.J., y el infame pirata Ragnar Dameskhold. Dagny se enamora de Galt, quien le pide que se una a la huelga. Rehace a abandonar su ferrocarril, Dagny abandona Galt's Wulch, pero descubre que el gobierno se ha convertido en una dictadura. Francisco ha terminado de sabotear sus minas y retirarse. Después de ayudar a detener la toma de control armado de la fábrica de acero de Ant por parte del gobierno, Francisco convence a Ant de unirse a la huelga. Galt sigue a Dagny a Nueva York, donde piratea una transmisión de Radio Nacional para pronunciar un discurso de tres horas que explica el tema de la novela y el objetivismo de Rand. Las autoridades capturan a Galt, pero sus partidarios lo rescatan. El gobierno se derrumba y la ciudad de Nueva York pierde su electricidad. La novela se cierra cuando Galt anuncia que el camino está despejado para que los huelguistas se reincorporen al mundo. Fin.